Las tensiones en el ámbito azucarero trascendían a la primera página del periódico La Correspondencia aquel miércoles 21 de agosto de 1957. Un titular daba cuenta de montos favorables en el mercado internacional para la venta de la próxima zafra. Buena noticia, al menos para los excedentes, si se tiene en cuenta que la cuota azucarera otorgada por los Estados Unidos obligaba a Cuba a mantener precios fijos para la mayor parte de su producción. Este aspecto era abordado en una reunión del Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar, que según una nota también publicada en la primera plana de este diario, buscaba fórmulas para atender al abastecimiento del mercado norteamericano. Pero como quiera que se mantenía un conflicto entre los hacendados por una parte y los colonos y jornaleros por otra respecto a los precios que se pagarían por el azúcar de la zafra anterior, el comercio tampoco se desatendía del tema y lo abordaba en una columna de opinión en Página Interior. En plena vigencia de la censura de prensa, las informaciones sobre los combates en la Sierra Maestra se viabilizaban mediante partes oficiales emitidos por el Buró de Prensa del Estado Mayor del Ejército. Y tal como si fuera hoy, la desestabilización de Siria era uno de los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos en aquella época, como se evidencia en este suelto publicado en la primera plana del periódico El Comercio. La suspensión de las garantías constitucionales aún vigentes era incompatible con la convocatoria a próximas elecciones por parte del régimen. Así lo reconocía el corresponsal del comercio en La Habana, quien no obstante evidenciaba en su despacho cómo la política tradicional continuaba haciéndole el juego a Batista. Faltaban 14 días para el 5 de septiembre.